Señoras y señores, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un programa más. Y bueno, pues ya estamos de regreso. La verdad es que dijeron estos güeyes otra vez aquí en el aire. Pues es que la verdad es que no nos pudimos aguantar estar con todos ustedes. Después del domingo, de la excelente carrera que tuvimos, del programa del sábado. Ay, ya se nos fueron. Espérate. Ahora préstame los tuyos. Después del programa que tuvimos. Entonces ya estamos de nuevo en el aire. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Somos Ajijos, ya nos conoce. Y es que el día de hoy le vamos a dar un resumen prácticamente de lo que sucedió el día domingo. Pero aparte también le tenemos notas que han acontecido en la semana, sobre todo en el fútbol y en el atletismo. Pero antes, déjeme presentarle a mi compañero y amigo Omar García Harfuch. Ah, no, ese es otro, ¿verdad? Omar Santiago Ricardes, ¿cómo estás, mi estimadísimo Omar? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Después de un fin de semana bastante, bastante muy movido, deportivo, muy movido. ¿Por qué? Primero, se supone que los 49 se iban por el Super Bowl. Al último, en el primero y gol, Mahomes hace la jugada chingona. Porque es una jugada verdaderamente chingona, güey. Se lleva su tercer anillo por el campeonato de los, bueno, del Super Bowl. Realmente fue un Super Bowl de los que pocas veces se ha visto, el segundo sí. En la historia, donde ha sido que se van a tiempos extras. Fue una cosa maravillosa, excelsa. Estoy de acuerdo. Pero ¿qué fue lo más chingón? Que ese día del Super Bowl también fue la carrera de ajijos. 7:00 a.m., 6:00 a.m. estábamos ahí arriba. Fue una cosa excepcional. Pero poco a poco quédense al programa, porque le daremos detalle de todo lo que hubo. Ponchis. Efectivamente, y es que, como ya lo dijiste, mi estimado Omar, la verdad es que los 49 de San Francisco pecaron en errores, pecaron en dejarle muchísima cancha al equipo de los jefes de Kansas City. Los Kansas City. Entonces, la verdad es que por eso es que se fueron a los tiempos extra. Güey, pero a ver. Tenía más de 20 años que claro, no se iba a tiempos extra. De hecho, fue un super juego, güey, porque fue el segundo juego en la historia de todo el Super Bowl, sí, que se van a tiempo extra. Se supone que iban por 3-2 yardas nada más para conseguir el primero y gol, güey. Pero Mahomes hace la hombrada. No por algo, Mahomes fue el MVP del partido. Güey, tiene 28 años. Tiene 28 años y promete. El chamaco tiene 28 mucho. Años y ya tiene su tercer anillo de Super Bowl, güey. No manches, güey. Y además ese, pues ya está en el salón de los grandes. De los así es, digo, así es. Le falta pero mucho. Bueno. Le falta eso mucho y para más, estar, ahora veremos qué pasa ahora en mayo, en el verano con con el fútbol, con lo que es la Champions League. Y veremos qué pasa. Es correcto, pero bueno, te digo, le falta mucho a Mahomes para llegar sí, a, lo, le falta a mucho. Lo que hizo Tom Brady, pero bueno. Vamos pues a esperar, más que ¿no? Tom Brady, discúlpame Ponchis, yo creo que me voy más que nada con el emblema general de los 49 de San Marcos, Joe Montana. Sí, sí, me refiero a número de anillos ganados. Independientemente de... Bueno, Tom Brady es el rey, es el... Y a fin de cuentas, el que cuente es... Ahora sí que el que cuente es el anillo. O sea, ¿el cuál? Si no tienes anillo, no pasas al Salón de la Fama. ¿Estás de acuerdo? Pero bueno. Durísima la pinche respuesta. Es correcto. Y bueno, usted... Vámonos. El día de hoy dirá, pues, ¿por qué trae este güey lentes? ¿Ves que fueron los lentes que regalamos el domingo? Sí, bebén. Que estuvimos regalando bebito con los fiu fiu. Kits. Regalamos los lentes con los kits, la playerita, el número y todo el relajo. Y aquí, mire... Y estuvo sabroso, ¿no? Sí, estuvo sabroso. Estuvo rico. Pero vamos a hablar de ello. Antes, déjeme decirle que el día de hoy tenemos cinco pases dobles para la función de box del próximo viernes, es decir, el día de mañana. Esta función de box se va a realizar en el Auditorio de Guelaguetza, donde van a estar, pues bueno, pues ya en una pelea de trámite para mí, la verdad, y con el gatito Curiel. Y también, ese es otro, güey. El gatito Curiel y también va a estar peleando con el africano en una pelea ya de trámite, un segundo encuentro que tienen ambos, en donde Curiel pues se quedó con el título allá en tierras europeas y que ahora vienen a hacerlo aquí a Oaxaca, pues nada más para... Mira, las revanchas nunca son buenas, pero, no, pero esperemos pues, que en esta ocasión, al menos para Oaxaca. Y la revancha y luego en Oaxaca, pues ya nos vienen a dorar la píldora, nos vienen a vender espejitos, nos vienen a cambiar los espejitos como le hicieron a nuestros paisanos ahí los españoles, les cambiaron espejitos por el oro, pero bueno. Por cierto, un saludo al director de esto del deporte. Ya vas a empezar. Pero bueno, estos cinco pases dobles que tenemos se los vamos a dar aquí están. Para las trivias que vamos a estar dando durante el programa. Sí, así y es. Y si quieres nos vamos con el primer pase doble.
Con quien, el que nos, diga. Quien nos responda en la transmisión en vivo, porque estamos en directo además. Así es. Quien nos diga, pues nada más, la primera, ¿te parece cuántos años cumple Ajijos? ¡Órale, sí. va! ¡Ven, ven! Al primero que nos diga cuántos años cumple Ajijos. Y se lo lleva. Y se lleva el pase primer doble. Pase doble. Primer pase doble. Los otros cuatro los vamos a estar dando con otras trivias posteriores al programa. Así que vámonos de lleno porque el domingo pues vivimos una fiesta excelente en Ajijos. Chulada. Chulada. Llegaron más de... Bueno, no, llegaron casi 100 corredores. Llegaron mira, casi 100 corredores, más los agregados mira, culturales. Para ser novatos, porque es lo que somos... Unos novatos, güey. Unos novatos. Fue una excelente respuesta a todos los que corrieron, a todos los que estuvieron. Gracias. Realmente gracias. Sí, sí. Y también gracias a los patrocinadores. Y hubo corredores de alto nivel que estuvieron en ese día, güey. O sea, realmente gracias a todos los que estuvieron. No tengo, al menos yo, ya saben que yo soy un desmadre, la chingada, güey. Pero no tengo cómo agradecerles a todos el domingo que estuvieron. Gracias. Sí, primero que nada a los patrocinadores que confiaron en este proyecto de Ajijos. Hay que mencionarlos, algunos de ellos, como Bunker, por ejemplo, de nuestro amigo. ¿Cómo que uno de ellos? ¿A todos? Bueno, a todos, sí, digo, por mencionar a Bunker, a Craymex, a nuestros amigos también de Mezcal Marillero, a Carol Fines Dance, a Klimser. Un especial agradecimiento a nuestros amigos de Bodega de Frutas, Hermanos Vázquez, que nos dieron la, ahí en la central hidratación. De Abastos. No. Ahí en la central de Abastos, sí, es correcto. Sí, cuando quieran, vayan, ¿eh? Sí, sí, así que muchas gracias a ellos. ¿Quién más estuvo? Estuvo también, Éxito Sostenido. Éxito Sostenido. Nos vemos en la el meta. Pentatlón. El Pentatlón Deportivo Militar. Qué chingón paro nos hizo también. El Pentatlón, ¿eh? Muchas manos también que nos estuvieron haciendo. Sí, claro. El paro. A todos, miren. A lo mejor se nos escapa, no, pero. Ejercicio. Usted puede ver en la propaganda de la página de internet todos los patrocinadores que nos hicieron el paro. De verdad, qué sí, parísimo. Digo, no está por demás mencionarlo. Claro. Tío, Carol Fitness, el Ayuntamiento de San Antonio de la Cal con nuestro presidente Porfirio, bueno, el presidente de ellos, Porfirio, que se portó a toda madre con nosotros, que estuvo desde que se dio el banderazo sí, de salida. Sí, bebé. Estuvo todo el evento hasta que se fue el último. De hecho, yo todavía lo vi, yo lo saludé echándose su barbacoa en el tianguis. Ah, sí, además, ¿te acuerdas? Estaba viendo la transmisión, no la pude ver ya hasta hoy que empecé a hacer el material. Invitó a los primeros lugares de las categorías a desayunar. ¿Estás de acuerdo a mi amigo Abdiel, verdad? Que les dijo. Y sí se fueron ahí con. No me acuerdo cómo se llama el puesto, pero invitó a los primeros lugares ahí a desayunar. Ah, muy entonces, chingón, ¿eh? Qué bueno. Qué entonces, bueno que se discutió, ¿no? Bueno, ya veremos qué hacemos el próximo año, pero al menos la primera carrera salió de lo más, sí, más, así es, mi estimado más Omar, chingón. Pero vamos, ¿qué tenemos en material, bebé? Espérate, que ya aquí ya se llevó. Ahí están los primeros. Mira, los primeros dos pases. ¿Ya se fueron? El primero, ahí está, para Pedro Reyes. Que dice que son 4 años, y es correcto, son 4 años. Te ganó Pedro Reyes, mi estimado. No es cierto, Pedro Reyes. No, Iván Hernández. Iván Hernández, me confundí. A ver, tú léele, porque tú ves mejor, güey. Sí fue Iván, ¿no? Sí fue el Iván, ¿verdad? Sí. Fue Iván. ¿Es Iván? Es Iván, ¿verdad? Ahí están. Ah, bueno. Ahí están, Iván, ¿eh? Aquí están tus boletos. Doctor. Doctor, háblale aquí a tu pollo. Doctor, pues entregue. Se lleva usted los boletos, se lleva usted el doble. Mira, aquí están. Aquí están, ahí están. Para que sale, Iván, güey. Ya te los llevas, güey. Y pues mañana es. No, pues una vez ni modo que no pase por ellos ahorita. Ni modo que no pase por ellos y que no invites tres. Pero ya son tuyos, Iván. Guárdalo. Ya son tuyos, correcto. Iván, para que te lleves a la chamaca de. ¡Ay! ¿A quién? Al Bardalito. Al Bardalito, ¿no? Es tío de ya decir. Llévatelos, güey. Son tuyos, Iván. Ahí están. Ya están. Ahí está, bueno. Ahí están los primeros dos. Ahorita les vamos a decir. ¿Quién más se va a llevar a los demás? Bueno, hay que hacer la trivia también. Saludos también para Hilda Bustos desde la ciudad de Puebla. Muchísimas gracias. Siempre Hilda. Nos sigue ella. Sí, es por supuesto. Es que es mi tía, por eso, güey. Ah, Juan Carlos Salamanca, saludos. Muchas gracias, Juan Carlos. Es el presidente de la Asociación de Baile sobre Silla de Ruedas, que también es el deporte adaptado. Muchísimas gracias. Que, por cierto, el campeonato Juan Carlos ya viene, Salamanca. Creo que va a ser en abril o mayo, el campeonato mundial de baile. ¿De eso que dices? Sí, de eso. Y que, por cierto, también Salamanca fue del Pentatlón, de la Policía Militar del Pentatlón, y antes de su accidente. Pero bueno, un saludo para ti, Juan Carlos, que le está echando muchísimas ganas ahí con su tema de la asociación, del baile, y que también hasta es DJ, etcétera, etcétera, ¿no? También para, pues José Antonio García Núñez, ya nos dijo.
Ya ni lo leas, güey. No, ya porque es pura lepera ese muchacho. Así es, así es. Lalo Romero, saquen las cheves. Pues ya te estamos esperando, mi estimadísimo. Somos la banda, dice Juan Carlos Salamanca. Bueno, vámonos, vámonos con información. Y es que lo más importante de la carrera, sin duda alguna, aparte de los corredores, pues fueron los homenajeados de ese día. Claro. Y si te parece, Omar, vámonos a escuchar al primero, el profesor Montaño, Juan López Montaño, porque se entrevistaron ahí durante la carrera. ¡Qué porrísima llevó Montaño carrera, sí, sí, eh! Sí, sí. O sea, aparte de que los montaños son muchos, entonces están llevando los alumnos. ¡Oye, güey! Pero, no, qué porrísima llevó Montaño, sí. Sí, entonces. No, chido, profe. Vamos a ver lo que nos dijo el profesor Juan López Montaño, uno de los entrenadores más reconocidos aquí en Oaxaca en el atletismo, porque a todos nos faltó Sonia nada más de entrevistarle ese día, pero vamos a escuchar lo que nos dijo el profesor Juan López Montaño el domingo pasado en la primera carrera Campo Traviesa. ¡Ajijos! ¡Regresamos! Me siento muy contento por haber hecho la invitación y entonces esperamos que participen todos los atletas y que siga creciendo esta comunidad atlética y que sigan también haciendo los reconocimientos a las personalidades que se han destacado en el deporte del atletismo. Definitivamente me encanta y me fascina que se siga participando en estas competencias, en estos eventos. Aquí en este evento están participando algunos de mis atletas, algunos de los que han estado participando en eventos nacionales, así como también veo muchas personalidades aquí que han sido excelentes representantes del deporte a nivel estatal y a nivel nacional. Afortunadamente hemos tenido la oportunidad de estar en este deporte que es tan bonito. Ya tiene algunos años, algunos ayeres que nos han permitido hacer estar en la formación y en la capacitación de atletas y de entrenadores. Para mí es un orgullo, madre, muy bonito que me ha permitido la vida en este momento transmitir ese conocimiento que a jóvenes y atletas y posteriormente a entrenadores. Entonces es para mí un honor y un orgullo y poder hacer esa colaboración con los futuros atletas y los que ya están en este momento como entrenadores. Estamos trabajando en la pista de material sintético El Tequio. Ahí nos podemos me pueden localizar a partir de las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche y también me pueden todos los días de lunes a viernes. Y también me pueden localizar en la pista del CRAT de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Todos los días estamos ahí trabajando con jóvenes, con adultos que les guste participar en el deporte del atletismo. Sí, sí, estamos trabajando con diferentes categorías. En este momento estamos trabajando con categorías infantiles y juveniles. A partir de los 9 años es recomendable que ya se inicien en este deporte. Y de ahí, hay categorías de 9 a 11 años, de 12 años a 14 años, las categorías juveniles que son de 16 a 17 años y también las categorías libres y abiertas que son a partir de los 19 años. Están invitados para que se acerquen con cualquiera de los entrenadores que se dedican a hacer este deporte. En particular, pues yo estoy en la pista de material sintético El Tequio a partir de las 4 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes. Y los sábados pues normalmente nos vamos a la montaña a trabajar un poquito de resistencia a la altura. Pero estamos trabajando aquí todos los días. El deporte del atletismo es de todos los días. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por continuar, por supuesto, en esta transmisión. Acabamos de escuchar al profesor Juan López Montaño, un especialista del atletismo, sin duda alguna. Nada más déjeme decirle, por sus manos pasaron, por sus entrenamientos, bajo su tutela, pasaron muchísimos atletas oaxaqueños que el día de hoy lo reconocen y que, por supuesto, también Ajijos lo quiso reconocer en este cuarto aniversario, en este nuestro marco, que también se reconoció, aparte de él como entrenador, a otros cinco atletas oaxaqueños bien destacados. Ya lo sabe, somos Ajijos.
Post, la única página de deportes, no va a encontrar otra. El único programa al mismo estilo que tenemos nosotros, no lo va a encontrar. Y si usted se quiere anunciar con nosotros, estamos para servirle. Si usted quiere anunciarse en nuestra página, si quiere usted anunciar su marca, la marca que usted tenga, la quiere anunciar con nosotros. Así como el tío Pedrito Sola también anunció la mayonesa, así también la podemos anunciar nosotros. Así que ya lo sabe, estamos para servirle, somos ajijos. Y bueno, ya se llevaron el primer, pase doble para el boxeo. Y el segundo pase doble se lo va a llevar aquella primera persona que nos dé el nombre, sin contar al profe Juan López Montaño, porque acaba de pasar, el nombre de alguno de los atletas que hayan sido homenajeados el domingo pasado en la carrera de ajijos. Así que ya lo sabe, el que nos ponga la respuesta en nuestra transmisión en directo se va a estar llevando este segundo pase doble que tenemos para todos ustedes, para el boxeo, que será el día de mañana, creo que es a partir de las 5 o 6 de la tarde, algo así, a partir de las 6 de la tarde. Así que ya lo sabe, vamos a estar aquí bien al pendiente de lo que suceda y todavía de sus respuestas, estimadísimo Omar. Pues Ponchis, fue una respuesta bastante... Oye, ideas, si nos siguen, ¿no? Pues más o menos. Ay, ¿qué tenemos? ¿Tenemos más notas o...? Sí, porque fíjate que ayer se presentó la... No, hoy no, o ayer fue. No, fue ayer. La carrera... Para la carrera, ahora sí que la carrera de Pavic. Pero fíjate que principalmente presentaron la medalla y las playeras, fue lo que presentaron el día de ayer ahí en las instalaciones de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial, hablando de atletismo precisamente. ¡Ay, qué correcto es usted, pues, eh! Es que pues así se llama, güey, tengo que le diga que yo... ¡Ay, bebé! Si quieres, les cambiamos de nombre. Pues, no, está bien. Entonces, la presentaron ayer, estuvo Octaviano precisamente. De hecho, es el emblema. De hecho, Octaviano va a correr este fin de semana los 100 kilómetros. No, 24 horas, perdón. 24 horas. 24 horas. Más o menos son como 100 kilómetros. No, son más, güey. Son más, ¿verdad? Son más, güey. Son más. De hecho, Octaviano, te digo, güey, del tiempo que yo tengo conociendo a Octaviano, del prácticamente atrás que lo conoces, sales con cada respuesta, pero Octaviano prácticamente lleva dándole a la tierra 3 vueltas, ¿eh? ¿Cómo que dándole a la tierra? Sí, güey. Ah, o sea que está. Al planeta Tierra. Ah, pues sí. No, yo pensé que ya lo extrañaba. No es el panteón. Yo pensé que ya lo extrañaba a la tierra, güey, nomás. No nos has pasado tú, güey, no. Nah, mi amigo Octaviano, desde lo conozco, prácticamente en lo que tiene de correr. Prácticamente le lleva corriendo a la tierra 3 vueltas, ¿eh? En todo lo que ha corrido. Cabe hacer mención que Octaviano empezó ya de viejo a correr. ¿Está diciendo que ya está vieja? La Gilbertona ya está vieja, güey. Pues es la Gilbertona. Ah. No crean que soy pasado de lanza. Mi amigo Octaviano, yo me llevo muy bien con él hace muchísimos años. Es mi amiguísimo Octaviano. Yo con Octaviano tengo una amistad bastante, bastante cercana, por eso también conozco mucho del atletismo, pero bueno, Octaviano Robles Cruz, el Morelos, como se le conoce, prácticamente lleva dándole a la tierra 3 vueltas en todo lo que lleva de ultramaratones. Es una chingonería ese güey, creo que fue en el segundo aniversario cuando Vicky Galán murió, en su aniversario, hizo 200 kilómetros. Segundo aniversario luctuoso de Vicky Galán. Así es. Exactamente. Y además, él ha corrido muchísimos ultramaratones. Bueno, está bien, pues, en lo que le pones un oxo, vamos a escuchar lo que nos dijo Manuel Pérez, el coordinador de la carrera, precisamente de la PAVIC, y lo que va a suceder para el fin de este mes de enero. Y regresamos, ajijos, revolvemos. Primero que nada, pues doy gracias a Dios porque estoy presente dentro de los 50 aniversarios de la Policía Auxiliar. En conmemoración a ello tenemos programado la tercera carrera atlética, que ya se está volviendo algo clásico, con una participación de un poquito más de 1,000 competidores. Arranca la carrera aquí en el cuartel de la Policía Auxiliar, que es en la calle Escuadrón 201, y un circuito por la Colonia Reforma, y regresamos aquí al mismo cuartel, que es la meta. Pues domingo 25, y vamos a hacer un homenaje previo, unos reconocimientos a nuestros deportistas ultramaratonistas que tenemos, y está programado que vengan corredores de talla nacional. Se vuelve una carrera
que nos visita Nuevo León, la Ciudad de México, Chiapas, Tlaxcala y Puebla. Y con la participación de corredores de la talla de Javier Hernández, que ya nos confirmaron, Arellanes, entre otros. Es totalmente abierta al público, tenemos invitaciones para menores, es familiar y es institucional porque invitamos a las corporaciones policiales y militares para que nos acompañen. Para los primeros lugares el premio más alto es de 5 mil pesos. Ese de ahí va bajando el segundo a tercer lugar. Es totalmente gratuito, por lo tanto pues es una invitación a México, que venga a conocer Oaxaca y que conozca que la policía auxiliar es una policía noble y honesta. El año pasado alcanzamos 1.050 corredores. El objetivo de este año es alcanzar 1.500. Aperturamos la inscripción hasta el día sábado, un día antes, previo a la carrera. Es totalmente gratuita y las inscripciones son en la dirección de la policía auxiliar y en el cuartel de la policía auxiliar. En ambos lugares tenemos personal esperándolos para inscribirlos y hacer todo el trámite. Tenemos hasta el momento 500 medallas y 500 playeras. Los 500 que vayan llegando serán acreedores de la premiación. Es una medalla conmemorativa. La verdad es que está muy padre y los invitamos a que nos acompañen. Estoy a sus órdenes y lo pavimos. Estamos de regreso y ya lo sabe, si usted quiere participar, bueno, si quiere asistir mañana a la función de box ahí en el Auditorio Guelaguetza, únicamente díganos el nombre de alguno de nuestros homenajeados el día domingo en la primera carrera campo traviesa de Ajijos y le vamos a dar un pase doble. Así que apúrese, ya entregamos uno, nos faltan por entregar 4 pases dobles, así que todavía tenemos muchos boletos, así que échele. Pero bueno, esto es en cuanto al atletismo. Bueno, seguimos en el atletismo porque dentro de los entrevistados y homenajeados del día domingo estuvo también pues nuestro amigo Octaviano, que es parte de los elementos de la PAVIC, que fue uno de ellos, pero también estuvo Jaime Ponce, mi estimadísimo, uno de los que también ha marcado muchísima pauta. Estuvieron muchos dentro de los homenajeados, pero sí, Jaime Ponce Ignacio con su esposa Sonia Hernández Godínez han sido de los dos más grandes. Discúlpeme si me bajo las pantaletas otra vez, pero Jaime Ponce Ignacio y Sonia Hernández Godínez fueron de los más corredores que le han dado a la ruta oaxaqueña un nombre. Pero creo que los entrevistamos, ¿verdad? Sí, de hecho, entrevistamos, bueno, no nosotros, Pepe, que fue Pepito, el revoltoso mayor. Otra de las grandes fuerzas que tuvimos ese día. Pero, Jaime Ponce Ignacio, Sonia Hernández Godínez. Ellos mismos rompieron la marca que ellos traían. No. Bueno, vamos a escuchar a Octaviano Robles y a Jaime Ponce, a estos dos entrevistados del día domingo, y regresamos. La verdad, muy agradecido por el reconocimiento. Pues bueno, hoy espero pues muchas cosas, ¿no? En primer lugar, mi hijo ya está corriendo y ahorita está participando en la carrera, y pues esperemos que todo salga bien. Ya un poco antes de la pandemia esto ya era como un boom, ¿no? Después de ese parón fue doble. Ahora es un doble boom, digamos. Hay mucha gente trotadora, empieza gente competitiva y qué bueno, ¿no? Da mucho gusto que los chavos, ¿no? Que la juventud, las niñas practiquen este deporte. Uno va al polideportivo en las tardes y está llenísimo. O sea, da mucho gusto ver compañeros ahí entrenando a las nuevas generaciones, mucha niñez, en serio. O sea, no se había visto antes. Claro, también ahora la infraestructura ayuda. Antes no teníamos ese escenario, ¿no? Y muy pocos íbamos al Venustiano Carranza, ¿no? Ahora pues la mayoría estamos ahí. Y bueno, el mensaje que yo le diría a la juventud es que no dejen de hacer deporte. Si ustedes quieren practicar atletismo, básquetbol, fútbol, voleibol, la disciplina que deseen, pero que lo hagan. Eso
eso los aleja de cosas negativas. Bueno, la edad pues no hay límite, ¿no? Yo veo a niños que los empiezan a preparar desde los 5 o 6 años. Claro, son preparaciones, digamos, de como que se empieza de juego, ¿no? O sea, todavía no se puede pensar en un entrenamiento como tal, ¿no? Pero ya yo calculo que a una edad de ya de 10 años, 11, 12 años hacia arriba ya, para empezarlos a enfocar en el deporte que ellos piensen practicar más adelante, a unos de 10 a 12 años. Pues qué bueno, ¿no? Así como lo mencionas en este municipio, o sea, podemos mencionar muchos más municipios conurbados aquí a la ciudad de Oaxaca que hacen eventos, ¿no? Atzompa, Santa Lucía, no sé, San Agustín, San Antonio de la Cal, Oaxaca de Juárez, Pues qué bueno que los ediles apoyen el deporte, que no dejen de hacerlo, que estén haciendo, no sé, mes con mes o cotidianamente convocatorias de eventos, no necesariamente que haya o premiaciones ostentosas, sino que fomenten el deporte. O sea, eso es muy importante. O sea, la verdad, hacer una convocatoria es bonito, o sea, porque sí se motivan a la persona a prepararse, o sea, y espera uno el domingo, ya está uno esperando el domingo para irse a participar, o sea, ¿no? Eso es lo bonito. Entonces pues esperemos que sigan haciendo este tipo de eventos y también pues bueno, felicidades a ustedes, ¿no? Con Ajijos que se suman a este superproyecto que es pues el universo de las carreras, ¿no? Porque digo, enhorabuena y esperemos que de aquí en adelante sea un parteaguas y que sigan festejando más aniversarios. Bueno, buenos días. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos presentes en este bonito recorrido que estuvo acá hacia el Cerro de la Cruz. Pues andamos todavía participando en eventos deportivos de nivel un poquito grandes, llamémosle así. Afortunadamente nos ha ido de manera excelente dentro a los lugares que nos presentamos a competir. Son carreras demandantes para el ser humano, por eso se le conoce la ultradistancia como el desgaste físico-emocional más grande del mundo. Y aquí andamos y al mismo tiempo andamos transmitiéndole a las nuevas generaciones del equipo de niños a los cuales dirijo. Ahorita tenemos un promedio como de unos 20 niños. Anteriormente ya se han formado como unos 10 campeones dentro de mi equipo. No, muy bonito el municipio, ya habíamos venido anteriormente y a veces cuando paso entrenando por acá paso también, ¿no? Pero qué bonito que se preste la autoridad para promover el deporte y de esa manera fomentar la salud para bien de toda la comunidad, no solamente de atlética, sino en general, ¿verdad? No, pues felicitarlos su cuarto aniversario y decidieron hacer una carrera atlética para una sana convivencia con todos los deportistas y público en general que se dio presencia en este acto. Al tiempo mismo vuelvo a repetir, agradecerle a la autoridad municipal de acá de San Antonio de la Cal las facilidades brindadas para este bonito deporte. Estamos de regreso, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ya lo sabe, tenemos pases para que vaya usted el día de mañana al boxeo ahí en el auditorio de Guelaguetza. Y es más, mire, ya lléveselos, ya no los quiero acá. Si usted nos pone felicidades a Ajijos, se va a llevar usted sus boletos. Son dobles, tenemos todavía 4 dobles. Leobardo García ya se anexó con nosotros. Ya es que ya apenas lo dejaron salir del anexo, pero ya regresó aquí, ya está aquí. Leo. Leobardo, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, buenas tardes y una disculpa por la demora para estar con ustedes presentes. Sí, no, pues sí, a la hora que quieras, ¿sí? No hay pedo hacer. Es que así son los patrones, que trabajen los pinches empleados, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es correcto. Bueno, ¿cómo viste la carrera? Los negros hoy mandan. Excelente, fíjate que una carrera con una buena respuesta, un recorrido que a pesar de que está muy cerca de la ciudad de Oaxaca, no había sido tocado. No había sido tocado. O muy pocas veces ha sido tocado. No, sí, tiene y es razón. Un escenario que nos presta para más, fíjate, porque ahí han hecho actividades de motocross, sí. Han hecho de ciclismo de montaña, y hay rutas dentro de lo mismo, de la misma demarcación de San Antonio de la Cal, que llegan incluso al Tule. Entonces, hecho, hay lugares que hay un camino que llega a Rojas de Cuauhtémoc. Colinda, efectivamente, nada más con el Tule, y es una de las rutas más chidas, sí. Leo lo sabe porque también le dan a la bici, Sí, no, Leo lo sabe porque Leo prácticamente toda tu vida has estado ahí, y ahí no, pon tú que no tanto,
pero Leo sí sabe cómo es ese desmadre, güey. Y Leo, ¿cómo la viste? Es una tierra muy caliza, ¿no? Muy resbalosa. Así es, efectivamente, es una tierra blanca que cuando, o sea, en este tiempo que no ha llovido, parece que vas entre nubes, pero es tierra. Entonces, es una zona muy bonita. Yo estuve viviendo casi poco más de 20 años ahí en el Rosario, colindábamos con San Antonio de la Cal, y pues por la misma, el trajín del trabajo, bueno, del trabajo, nos tocaba ir a San Antonio de la Cal o estar en el Rosario, es una zona muy bonita todavía que tiene mucho por explotar. Es correcto, mi estimado Leo, y que además, como ya le habíamos dicho antes en el previo de la carrera, es una ruta que los que organizan carreras no la habían explotado como tal. De hecho, no sé si es la segunda o la tercera carrera que se hace en esa zona, con esa ruta. Entonces, digo, también fue parte de, porque los corredores pues no la conocían, les gustó, y qué bueno que convivieron con nosotros, ¿no? Y también hay que agradecerle mucho a la gente que nos respaldó, ¿no? Al presidente municipal de San Antonio, Cruz Azul Oaxaca, a Juquilita, a todos, nos vemos en la meta. Muchísima gente de la que corrió, fíjate. Cuando entraron al arco de meta que estaba, fueron dos arcos, quedó muy muy agradecida por la ruta. Dice que es una ruta bastante exigente y sin embargo que muy pocos la tocan. Entonces creo que hay que rescatar eso. Es correcto. Y además también, mira, desde que fuimos a testar ruta el día jueves, hace 8 días precisamente con el presidente de la asociación, Eduardo Hernández, y nos dijo, es una ruta, está pesada, es exigente, rompe piernas. Y de hecho, no extrañaron los 2 kilómetros. No, y se los dijimos, no los iban a extrañar. Entonces, si te lo dice el presidente de la Asociación de Atletismo, que también corrió, que también fue atleta. O sea, y la recorrió con el, ¿cómo se llama? El que mide. Agrimensor. El mensor, con el mentor. Ibas con él. Con el mentor. Este es otro, pero este es medio mensor. Entonces, yo soy Tomasor. Tomasor. Bueno, con ese, cuando iba midiendo, sí dice, no, es que si esto sí es rompe piernas. Sí. Entonces, sí, la verdad es que sí, sí, sí está cañón. Pero bueno, dentro de los homenajeados también estuvo gente como Dulce María Cruz, por ejemplo, y Carmelo Reyes, que bueno, es simplemente, sencillamente, mira, representante de Oaxaca en México. Mira, hablar de Carmelo Reyes, para empezar, Carmelo Reyes fue de los primeros atletas que corrió unos Juegos Olímpicos. Sin embargo, ¿cuál es el mejor mérito que tiene Carmelo Reyes? Bueno, Carmelo Reyes, el mejor mérito que tiene, que fue uno de los últimos atletas que realmente se hizo desde que FA hasta FU, realmente como atleta. ¿Por qué? Ha habido varios atletas olímpicos, entre ellos ha habido Carmona, pero se hizo fuera. Carmelo Reyes se hizo realmente en Oaxaca. Pero bueno, tiene razón, así que vamos a escuchar precisamente lo que dijeron en la entrevista del día domingo. Dulce María Cruz, corredora por muchísimo tiempo de velocidad de Oaxaca, compartió con Ana Guevara, presidenta de asociación, y Carmelo Reyes, el representante de México 68 por Oaxaca y también por México en el 4x400, así fue. Así es. Así que vamos a escuchar lo que dijeron y regresamos, porque esto todavía tiene un poco de cuerda. Pues muy agradecida, muy contenta. La verdad es que pues la labor como atleta no es nada fácil. Reconozco ampliamente todo el trabajo que hacen los padres de familia, los atletas oaxaqueños en la actualidad. Y pues bueno, esperemos que Oaxaca siga dando campeones. Realmente Oaxaca es un semillero de grandes deportistas. Tenemos el ejemplo claro de Carmelo Reyes, un exolímpico, así como Didier Mejía Esquivel, que a la larga pues han sido grandes representantes del atletismo oaxaqueño, olímpicos los dos, y pues tenemos grandes referentes en esta disciplina. Claro, de hecho, pues tenemos muchos escenarios aquí en el estado de Oaxaca en donde podemos hacer deporte gratuito. Lo importante es mantenerse activo, ocupado, la mente siempre ocupada, y pues si hablamos de entrenadores, también tenemos grandes referentes. Entonces, realmente es cosa nada más de acercarse, informarse bien con quién entrenar. Y hay muchos espacios deportivos que son gratuitos, y pues esperemos que exista más comunidad atlética. Queremos campeones nacionales dentro de próximas fechas. Ya se van a llevar a cabo los campeonatos nacionales con ADE. Y esperemos que siga habiendo ese medallero. Realmente
pues estamos necesitados de medallas. Que te digo, siempre lo que es deportes de contacto, como lo son lucha olímpica, judo, el atletismo, son los que más medallas han dado al estado a lo largo de, bueno, de 1996 a la fecha, pues son los que han dado un buen número de medallas a nivel nacional. No, eso es muy bonito, muy atractivo para los que están practicando el atletismo. Es importante porque así hay un punto de reunión entre gente que es muy aficionada. Este va a ser siempre una salud para las personas que lo practicamos. Sí, pues tuvimos la oportunidad de trabajar en el Instituto Tecnológico de Oaxaca y ahí pasaron muchas generaciones, 42 años, 5 meses. Sí. Trabajando ahí se formaron generaciones de alumnos, estudiantes de carrera de ingeniería. Y bueno, estamos de regreso y bueno, se nos cortó un poquito la señal, usted disculpe, pero pues bueno. Ya sabe cómo es esto de la tecnología, la verdad es que la tecnología pues es la única que no tiene palabra y el internet menos, y si es de Comisión Federal pues muchísimo menos. Entonces, y además para que vean que se es en vivo. Ah, exactamente, para que vean que se es en vivo, así que una disculpa y vuelvas a conectar, no se preocupe. Recuerde que le estamos regalando boletos para la función de The Box del día de mañana. Solamente nos tiene que poner felicidades a hijos y mire, ya con eso se lleva su pase doble. Así que no espere muchísimo tiempo porque ya estamos prácticamente por cerrar. Leobardito, ¿qué hay? Pues nada, mucha actividad, ¿no? Viene programada ya para marzo próximo. Bueno, lo principal es el, digamos, la Copa Benito Juárez de básquetbol, sí, que empieza ya a inicios de marzo. Hablando de... termina el 21 de marzo allá en San Pablo Gratao. Las características de este tipo de competencias es de que únicamente gente de la zona de la Sierra Juárez o descendientes directos son los que participan. Posteriormente tenemos la primera edición del Rally de Bola de Goma que se va a llevar a cabo por esas mismas fechas, en la última semana de marzo, que por ahí andaba el organizador Emilio Velázquez trazando la ruta por la Mixteca y que van a ser creo que 340 kilómetros de recorrido, más o menos. Es correcto, así que vamos a estar pendientes de todo lo que suceda porque la verdad es que hay muchísima actividad aquí en Oaxaca, como le digo, está pues lo de boxeo, ya está, mira, lo que vale la pena del boxeo, Omar, Leo, pues es que vienen campeones mundiales, viene Jackie Nava, viene la chiquita González. Mira, o sea, la verdad es que finalmente Oaxaca gente, ¿no?, ha tenido muchísima, por tradición, Oaxaca ha sido bastante en lo que es el boxeo. Recordemos que lo que fue la Machina González, güey, él fue uno Castañeda, de los primeros, Castañeda, perdón, fue de los entrenadores de la chiquita González y de ¿cómo se llama este flaquito? No me acuerdo. Pero Oaxaca, Finito López entrenó en Oaxaca antes de obtener el campeonato mundial. Entonces, Oaxaca, exacto, ahorita con esto que viene, pues chido, Juan. No, sí, qué bueno que se hace, digo, a lo mejor la forma, lo vuelvo a discutir, digo, una revancha aquí en Oaxaca. No es. Estoy de acuerdo contigo, dale, Poncho. Estoy de acuerdo contigo. O sea, qué bueno que vienen campeones, pero, qué bueno que hay función de box profesional y todo. Así es. Pero ya traer una segunda parte, dicen que la segunda ya parte da hueva, ¿no? Son buenas. Ya, o sea, ya, güey. Ya da hueva. Ya, yo ya, estoy de acuerdo contigo. En Europa, fuera de casa, que es el mejor, que es mejor que Muchimba, Muchima, o como se llama este güey. Y no, luego, ándale, y luego lo traen para acá, para una segunda parte. ¿Ya para qué? Ya, dijeran. Pero bueno, mira, ojalá que con esto se dé un poco más de boxeo en Oaxaca. Sí. Ojalá. Eso sí. ¿Por qué? Porque el boxeo, al menos a nivel olímpico, estado muy, muy abandonado. Y bueno, el profesional... Hubo función de... Está más. Hubo función ahí en la Alameda de León con los chavos del boxeo. Bueno, del es boxeo que ahí el... Con que se inmiscuyó bueno, ahí sí, a la de, asociación. Sí. Pero, ¿hay el que se lo crea? Que le canten. Pero no. O sea, yo lo que voy es que independientemente, los chavos no tienen la culpa. Se les da la oportunidad de subir al ring en un escenario como la Alameda. Pues qué bueno que es por parte de la asociación. Las formas en cómo lo haga la asociación, que mira, si les cobra... las formas de la asociación eso, han sido bastante... Por eso, que si les cobra, que si no les cobra, eso ya es otro tema. Mira, pero vivir la experiencia de subirte a un ring en la Alameda... Ojalá que después de esto... Es diferente. Ojalá que después de esto vengan cosas mejores para el boxeo oaxaqueño, que es uno de los deportes más sufridos
en Oaxaca. Ah, no, sí, por supuesto. Bueno. Pero bueno, vamos a ver qué sucede el día de mañana. Y crea, esté usted seguro que la próxima semana le vamos a traer todo lo que sucedió el día de mañana en el próximo programa de Ágicos. Por lo pronto, Leo, estuvimos pendientes y estuvimos en la presentación de las nuevas caras, los nuevos uniformes, las nuevas pieles de Chapulineros de Oaxaca, que el día sábado va a empezar la temporada 2024 de la Liga de Balompié Mexicano. Y bueno, unas playeras... algo borreto, ¿no? Están bonitas. Las tradicionales grecas de Mitla son las que usan ellos en las mangas y en el cuello. Unas playeras muy bonitas, muy retro, ¿no? Algo así. Es correcto. Tampoco las tiramos. No, por supuesto. Ustedes están preguntando aquí en la publicación que dónde las encuentran. Ahí estuvo la presentación a cargo de José María Ramírez, el director deportivo y el director administrativo, el maestro... Ingeniero, ya es maestro también, ¿no? Es ingeniero, Giovanni Martínez, gerente administrativo, sí, y Chema, que es el presidente del club deportivo. Vamos a verlas. Y algunos de los jugadores, entre ellos el Piti, que nos habló de lo que espera de la próxima campaña con Chapulineros de Oaxaca. Vamos a escucharlo y regresamos. Veo al equipo muy bien. Siempre que empieza una temporada nueva tenemos altas y bajas, pero creo que se mantiene una base importante y en base a eso es a lo que seguimos trabajando. Ha sido una pretemporada muy buena y creo que estamos listos para ya el inicio del torneo que ya se viene este sábado. Sí, digo, siempre es importante la confianza que te dé el entrenador y gracias a Dios es algo que he tenido muy recurrente desde la primera temporada, antes con el profesor Omar Ayano, ahora con el profesor Gerardo, y creo que es algo que he aprovechado muy bien. Como dices tú, he hecho valer esa titularidad que me han dado, ese valor, y pues siempre al servicio del equipo en dar mi mejor esfuerzo. Sí, como siempre, cada torneo nos ponemos metas, objetivos, y no es solo una obligación ser campeones, pero sí sabemos de la exigencia que hay en este club, y como dices tú, vamos partido a partido, paso a paso, y obviamente siempre con el objetivo del campeonato en mente, y si se puede hacer lo mismo que el torneo pasado, lo tendremos ahí como meta. Sí, creo que es importante por parte de la directiva eso que quieren transmitirle a los jóvenes oaxaqueños, que sepan que tienen una oportunidad dentro de esta institución, a pesar de que hay jugadores de mucha experiencia, que sepan que pueden tener un lugar, que pueden competir y que van a tener el respaldo de todos nosotros para que puedan llegar a su mejor nivel. Sí, pues esperamos que nos apoyen cada 15 días en el Estadio Independiente en San Jerónimo de Cochaguaya, 4 de la tarde. Es un gran espectáculo, no se lo pierdan, y creo que vale la pena irnos a apoyar. De regreso, y ya lo sabe, si usted se quiere ir al box el día de mañana, nada más pónganos aquí en el comentario: felicidades a Hijos, y se lo estará llevando. Nos quedan 4 pases dobles, ya regalamos uno, y bueno, vimos que la trivia pues como que no nos dio mucho resultado, pero bueno, ahí están las palabras del Piti, uno de los jugadores emblema de Chapulineros de Oaxaca, sin duda una pieza clave, estarás de acuerdo, Leo, en el equipo de Oaxaca, que pues ya es de los que se echa el equipo al hombro. O sea, cuando llegó pues era novato, ya como le dije el día de la presentación, pues ya eres de los novatos, güey, porque prácticamente tú te avientas el equipo al hombro, y ahorita con estos cambios que hay, porque además estarás de acuerdo en que presentaron a un jugador que tiene 18 años, creo, para el equipo de Chapulineros, y es esta sangre nueva que quiere el club, ¿no? Convertirlo en un estilo de lo que hace Chivas, de jugar con puros mexicanos, así quiere hacer Chapulineros de Oaxaca, jugar con puro oaxaqueño, y por lo pronto ya lo logró con el cuerpo técnico y por lo menos con 8 jugadores oaxaqueños, ¿verdad? Son los que están en el equipo, que lo conforman 25 jugadores y que a un futuro no muy lejano quieren que el 100% sea de jugadores oaxaqueños, y esperemos que se logre, porque claro, hay talento, solamente falta apoyarlo. Sí, de hecho el entrenador Gerardo Martínez fue jugador de Alebrijes de segunda división, sí, con el doctor Santaella. Es correcto, entonces hay que esperar a ver qué sucede con el equipo de Chapulineros de Oaxaca. Yo creo que no van a tener problema en llevarse el sexto gallardete, mi estimadísimo Omar, así que... Pues mira, ha sido un equipo que realmente le ha dado mejores salidas, le ha dado satisfacciones a Oaxaca. Y qué bueno, pues sí. Está bien. Sí, pero bueno, ya prácticamente estamos a punto de unos ponchis. Ya vámonos porque ya se está haciendo tarde y luego pues hay mucho tráfico. Entonces, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá que les haya gustado este programa. Le repasamos el... Y sobre todo, gracias, de verdad, gracias a todos los patrocinadores, a todos los que se dieron cita el domingo, gracias. Corrieron, gracias. Es correcto. Nos vemos en el 2025.
¿Ah, sí? ¿Qué no? ¿Dentro de 8 días? Tanta cosa este mamá, güey. Si no son, es que. No, yo digo la carrera de aniversario, güey. Ah, no, sí, bueno, sí, ya lo estaremos valorando. Pero por lo pronto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerde, si usted quiere que anunciemos su producto como el tío Pedrito Sola, así lo podemos hacer sin ningún problema. No nos vamos a equivocar, se lo aseguro. Y también si quiere que vayamos a su centro. ¿Podemos ir al table? Sí, también si nos contratan, sí, podemos. Órale, pues, ¿no? Ah, bebé. Así que ya lo sabe. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga un excelente viernes y excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana, ojalá que sea el viernes. Y si no, pues ahí a ver qué hacemos. Excelente tarde, mi estimado Omar. A todos los que nos vieron, les puedo dar mis felicidades, gracias. Y nos vemos el próximo día. No sé a qué hora, pero nos vemos. Leo, muchísimas gracias. Gracias a todos y gracias a los que estuvieron presentes aquí. Pásela muy bien, muchísimas gracias a Biel Cruz en los controles. Hasta la próxima. ¡Abur!